Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia. A través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, nuestros afiliados de la semana pasada van a recibir esta semana la información sin ningún costo. Esto fue una promoción que hicimos. Bueno, si había carreras este fin de semana, pues íbamos a tener la promo. Hay carreras en Valencia y La Rinconada, pues bueno, le enviaremos la información a nuestros suscriptores para hoy en Valencia y para mañana en La Rinconada, los 3 fijos para cada día de carrera y las morochitas del resto de las competencias. El Plan VIP retorna, por supuesto, el sábado 10 y domingo 11 para La Rinconada. Así es que, como siempre, los invito a seguirnos apoyando, a seguirnos honrando con su confianza en el Plan VIP, confianza que, por supuesto, agradecemos siempre. El Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe de este negocio, la gente de www.labanca.com. El Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Usted escucha este boletín completo y se va a hacer acreedor a 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones de la 3399 sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo es el Combo 900 exclusivo de Quorum Telecom. Y las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy sábado, carreras en Valencia. A partir de las 10 de la mañana estará disponible nuestra información en las mantequillas del 30G. La 0933-99, la única línea 900 de hipismo en Venezuela, que ofrece 4 fijos, 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV, puede hacerlo desde cualquier operadora celular. La llamada dura un solo minuto y por lo tanto la 0933-99 es la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. La 0930-80, como ya todo el mundo sabe, es nuestra línea de información general. Funciona en Valencia y La Rinconada, un boletín de un máximo de 4 minutos con nuestras marcas y fijos. Y además la opción de la ñapa del Combo 900 de Quorum Telecom. Nuestra mensajería de texto es la 3399, también se activa a las 10 de la mañana para Valencia. La palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última el pote, pote, pote. En alguna parte del programa corre el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y nuestro inconfundible carrera a carrera. El carrera a carrera de las mantequillas no tiene igual. Cada día más personas lo utilizan porque es una información valiosa. Las marquitas de referencia de la competencia. Caballo que no esté allí en un 80% o más de los casos no va a ganar. Entonces usted se quita un montón de, vamos a llamarlo, basura de encima. Caballos que usted no debe considerar o no perder su tiempo analizándolos. Y además de eso está el comentario profesional de este servidor, lo cual le brinda a usted una herramienta, repito, sumamente importante para tomar buenas decisiones a nivel de remate, de tablas fijas o de jugadas exóticas. Recuerden, la letra es M más el número de la carrera. Y la información internacional activada hoy, la etiqueta de NYE a las 12 para las carreras de
Acuedo, los dos Pick 4 en la etiqueta NY a las 12 y luego a las 3 de la tarde la etiqueta Cal con la información para Santa Anita. Recuerden entonces, 12 del mediodía NY, 3 de la tarde Cal con las informaciones de los dos Pick 4 de cada uno de estos dos hipódromos, Acuedo y Santa Anita, que arrancaron ayer y por supuesto estarán a su disposición a partir de hoy en la 3399. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales, las mantequillas del 30G. No les digo dónde está el aviso, porque no hay hachazo hípico hasta la segunda semana de enero. Un millón de gracias, por cierto, nuevamente a la gente del hachazo hípico, Juan Bravo, todo el equipo del hachazo, por esta confianza que nos brindan, este espacio que, por supuesto, compartimos allí en el hachazo hípico. Y por la amistad además con mi hermanazo Juan Bravo Salas de El Hachazo Hípico. Bienvenidos pues a este espacio de hoy 27 de diciembre. Carreras en el Hipódromo de Valencia. Se logró hacer una jornada de carreras para La Rinconada. Entonces se hizo esta jornada valenciana el día de hoy. Tentativamente iba a ser el día viernes, es decir ayer. Pero como solo se logró hacer un programa para La Rinconada, entonces bueno, se colocaron estas 11 carreras para hoy sábado en el óvalo valenciano a partir de la 1 de la tarde, la jornada de carreras en el Hipódromo Nacional de Valencia. Espero que hayan tenido una Navidad feliz, que hayan disfrutado en compañía de sus seres queridos, los que tienen hijos, los que tenemos hijos, por supuesto, siempre pendientes de ellos, pues este es un momento importante para estar junto a ellos, sobre todo los más pequeñitos. Y bueno, aquí estamos esperando pues el próximo año. Nosotros vamos a tener nuestro programa de mañana, vamos a despedir el año y luego reaparecemos el 9 de enero con las carreras de Valencia que se supone que van a disputarse ese día. Lo que se estima, carreras el 9 de enero en Valencia, 10 y 11 de enero en La Rinconada. Bueno, esa será la semana en que reaparezca nuestro programa y reaparezcamos en actividad con todos ustedes. Ha sido una temporada bastante interesante, ha tenido muchos altibajos, pero está cerrando en un tono bastante bueno, bastante positivo a nivel general, con todo y la debacle en Santa Rita. Yo pienso que el hipismo venezolano, pues gracias a la disputa de la Serie Hípica del Caribe, está cerrando el año 2014 en un buen nivel, con mayor aceptación por parte del público. Ojalá pues que, como lo he dicho tantas veces ya, estos esfuerzos no se detengan una vez que se acabó la Serie Hípica del Caribe, sino que el próximo año pues podamos ver mejoras sustanciales en Valencia y que logre reactivarse la actividad hípica en Santa Rita. Por supuesto con las mejoras del caso. Es realmente impresionante lo que ocurre, el desbalance que hay en esa escala de premios, que es lo que está propiciando, ese es el problema de fondo, que está propiciando todas las barbaridades que pasan en los tres hipódromos. Porque vamos a estar claros, los premios hoy en día, a pesar de que en La Rinconada pues sufrieron un aumento bastante considerable, los premios siguen siendo pobres para la realidad económica del país. Entonces, con estos premios tan por debajo de lo esperado, surgen estos problemas que ya ustedes conocen y que no vamos a explicar hoy porque no los quiero cansar con el mismo tema. Lo que pasa es que hay gente que no lo entiende, pareciera, ¿no? Hay gente que no se da cuenta que hay un problema de fondo y que no hay que caerle tan directamente al profesional cuando falla, sino que hay que buscar cuál es el problema de fondo. Y entonces, una vez que uno sabe el problema de fondo, lo entiende, más no lo justifica, porque obviamente no vamos a justificar las cosas que pasan, pero por lo menos saber el por qué suceden las cosas. Entonces lo único que uno puede hacer es esperar que estas cosas que están sucediendo se corrijan, ¿verdad? Y que sea más rentable ganar que perder. Ahorita lamentablemente es lo contrario, ahorita es más rentable perder que ganar, y perder es más fácil, y de paso lo pagan de contado. Entonces esa es una situación que será el gran desafío para quienes vayan a administrar los
destinos de los hipódromos nacionales, porque insisto, pues viene esta supuesta empresa mixta, todavía no se ha hecho un anuncio oficial, pero obviamente después de lo que pasó en la Rinconada ya uno entiende por dónde vienen las cosas. Bueno, señores, mucho éxito en sus jugadas. Vamos con la información oficial de ejemplares retirados, que es la siguiente. En la cuarta carrera no corre la Diosa número 2, el 2 en la cuarta. Luego en la segunda válida, que es la séptima del programa, retirado el 1 El Azor número 1. En la octava, tercera válida para el 5 y 6, no corre el 4 Paso del Rey número 4. Y finalmente en la décima, quinta válida, Pocket Edition número 4. Cuatro ejemplares apenas desertaron de las carreras de hoy, por lo menos hasta el momento de grabar este espacio para ustedes. Como siempre, la recomendación de que revisen en su centro hípico de confianza esta lista ya actualizada. La primera es a la 1 de la tarde, corre el disparo de la 3399. Entonces usted, que ya conoce cómo es la cosa, usted va a enviar disparo a la 3399. Una carrera en 1200 metros para yeguas ganadoras de 2 o 3. Un lote un poquito flojo, a mi gusto, es un lote bastante flojo. Vamos a indicar a Luisiana Star, que a pesar de que tiene muchísimo tiempo sin ganar, esta carrera es tan floja que de repente se le puede presentar. Violeta Parts número 5, que viene de correr bien, ahora tiene 200 metros más, una yegua que corre de menos a más. Y Lady Prospect número 6, que lleva un buen descargo y ha mejorado bastante en sus últimas salidas, de tal manera que hay que tomarla en consideración. 4, 5, 6 en la primera, una de ellas 3 defendiendo el disparo de la 3399. El número 6, Prince Champion número 6, va a defender nuestra fija de las no válidas, un caballo que vemos bastante grande en este grupo. Él pareciera que le hubiesen llenado la carrera con la presencia de los otros caballos del mismo stud, un total de 4 ejemplares de este stud Niño Renzo. Pareciera que en función de este caballo Prince Champion, que mantiene excelente forma, que lleva a este muchacho Ledesma, que lo hace muy bien, parte por fuera, un tiro de su agrado. Yo creo que esta es la fija de las no válidas, o por lo menos lo más parecido a una fija en la jornada no válida para el 5 y 6. Prince Champion número 6 en la segunda. La tercera es un reclamo opcional, una carrera en 1100 metros. Los que están a la venta, que por lo menos aquí en la revista pareciera que el 7 nada más está a la venta, los demás no, están en 120 mil bolívares. Vamos a indicar a Gran Faraón, un caballo que ha corrido con mejores, un caballo que en este grupo tiene bastante oportunidad. El 5, El Tablao, por su velocidad, es un caballo que en 1100 metros por supuesto es muy peligroso. Y el especialista número 7, un caballo que no lo ha hecho tan bien, pero en este lote tiene mucho que buscar, porque el lote es bastante débil, bastante flojo, y este caballo obviamente puede estar enredado en la pelea. Vamos a quedarnos con el 2, el 5 y el 7 en la tercera del programa. Quiero recordarles que hoy vamos a tener la información internacional activada como de costumbre a las 12 del mediodía con la etiqueta NY y los dos Pick 4 para Aqueduct, mientras que a las 3 de la tarde activamos la etiqueta CAL CAL con la información para Santa Anita, los dos Pick 4. Por cierto, hablando de Santa Anita, voy a aprovechar de hacer el comentario. Ayer en la tarde debutó Santiago González en el hipódromo de Santa Anita. Santiago se fue a probar suerte para California, un medio que es bastante difícil y bastante hostil con quienes no están establecidos en el medio. Me contaba mi hermanazo José Leonardo Berenzuela, con quien estuve chateando un buen rato acerca de ese tema de Santiago, me decía que él incluso le había aconsejado a Santiago que pensara muy bien antes de tomar esa decisión. Sin embargo, Santiago pues quiere probar suerte en el circuito californiano. Me decía Berenzuela que tiene experiencia allá en California, que por cierto se está preparando para volver, que el tema de buscar un buen agente no es fácil, que conseguir las montas no es fácil. Recuerden también que en Santa Anita las jornadas de carrera son a veces escasas, 8 competencias, y esas 8 competencias, entonces 3 o 4 de esas carreras son de 5 o 6 caballos, y obviamente los entrenadores buscan a Bejarano, a Mike Smith, a Gary Steven,
a los jinetes establecidos, a Tálamo, etcétera, etcétera. Y entonces, para que un jinete pueda meterse en esa élite, no está para nada fácil, pues la competencia es bastante ruda y las oportunidades de monta son escasas. Sin embargo, Santiago pues demostró ayer su capacidad con un caballo de 34-1, una carrera de grama, y estuvo a punto de ganar. Perdió en raya, ya parecía ganador faltando 25 metros, lo fusilaron en la propia sentencia. Una carrera bien medida, bien llevada, bien corrida. Lamentablemente pues las carreras se ganan y se pierden, pero para el chance tan poco o tan escaso que tenía este ejemplar en el papel, yo pienso que la carrera fue extraordinaria. Estuvo a punto de ganar, cerró pagando 34-1, creo que era el segundo menos jugado este ejemplar que montaba Santiago González el día de ayer en Santa Anita. Así es que ojalá Santiago pueda permanecer allí, que pueda tener éxito. Es, repito, un medio más difícil que el medio de Florida. Lo que pasa es que en este momento Gulfstream Park es mucho más difícil que cuando no están Castellano, John Velázquez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el medio se hace más complicado, pues. Pero vamos a desearle todo lo mejor a Santiaguete, que es un excelente jockey y que ayer lo demostró, porque casi saca una carrera con un caballo de 34-1 en Santa Anita. Seguimos acá hablando del hipódromo valenciano. La cuarta carrera es reclamo opcional también, ¿no? Pero en este caso 180 mil por estas yeguas, de las cuales Moderna está a la venta. Vamos a indicar a Blindada número 1, una yegua que se defiende en estos tiros, lleva un buen descargo. Es peligrosa esta yegua de Héctor Reyes. Moderna número 3 ha ganado 7 de sus 8 carreras en este tiro. O sea que a esta yegua le gusta correr 1100 metros, a la pupila de Ismael Martínez Segovia. Y Mi Five Queens número 6, una yegua que tiene velocidad y que puede unir partida y llegada. Carrera pareja 1, 3 y 6 en la cuarta. En la quinta vamos a indicar a Prince Warrior número 1. Este caballo viene de correr con este jinete, no lo hizo mal. Está en capacidad de lograr la victoria, a pesar de que el puesto de partida es un poquito incómodo para él. Vamos a incluir en nuestra fórmula a Realengo, un caballo que tiene un buen remate, va bien montado, es un caballo que por supuesto no podemos marginar. Y Prince Royal número 7, él debutó en largo, ganó, después corrió en agosto en largo, en ganadores de 1, fracasó, algo le pasó, lo pararon, regresa, puede salir airoso y sacar la cara por el stud Niño Renzo y por la misma cuadra. Así que vamos a indicar el 1, el 3 y el 7, y con esto vamos a asegurar la quinta carrera del programa. Momento entonces de hacer la pausa acostumbrada. Vamos con nuestros mensajes comerciales y al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 nacional aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. No se vayan. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDV, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular.
La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballo. Continuamos, mis amigos, con la segunda parte de su programa En Línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Recuerden los puntos de contacto con este servidor en las distintas redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter es @ramon30g, el pin del BlackBerry para los que tienen, por supuesto, un BlackBerry, o los que tienen la aplicación BBM, instalada en su teléfono. Ya saben que por allí enviamos el enlace al programa todos los días y pueden ver el espacio en su dispositivo. Si tienen Wi-Fi, mucho mejor, porque no consumen su plan de datos. La página pública de Facebook aparece acá, Ramón Brito entre paréntesis el 30G. Y como es una página pública, usted no tiene que hacer ninguna solicitud, simplemente buscarla en Facebook y darle clic al botón de me gusta para entrar en contacto también con esos contenidos. Siempre es un gusto, un honor, un placer compartir con todos a través de las diferentes redes sociales. Entramos en materia de 5 y 6 nacional. Debo recordarles, será, o informarles a quienes creen que hoy va a haber perrito y Lucho Salitre. No, hoy no hay ni dato del perrito ni hay Lucho Salitre, porque las carreras son en Valencia. Y nosotros en Valencia, pues no tenemos la información de Lucho y tampoco el dato del perrito. El perrito y Lucho se están preparando para mañana 28. Así es que sepan, pues, los que no lo saben, hay por supuesto una mayoría que sí lo sabe, que hoy, por ser las carreras en Valencia, no hay dato del perrito, no hay dato de Lucho Salitre. Primera válida pareja, yeguas perdedoras. Y esto, por supuesto, ya convierte esta carrera en un crucigrama, ¿no? Vamos a indicar a Impala, número 3. No le vamos a tomar en cuenta su última. Si esta pupila del pana Jimmy Calderón repite la penúltima, puede estar decidiendo, porque el lotecito es flojo. Julie Classic, número 4, tiene algunas carreras buenas. De hecho, su última fue bastante positiva. El cambio de monta me gusta. Yo pienso que esta yegua puede estar enredada hoy. Y Lady Laureate, número 8. Una yegua de Pérez Abarrio que viene de 2 segundos de manera consecutiva. Va a castigar en el handicap, pero igual tiene primerísima oportunidad. Me quedo entonces con el 3, el 4 y el 8 en esta primera válida para el juego de 5 y 6. La línea corre en la segunda válida, Barrio Fugaz, número 3. Un caballo que tiene velocidad y yo lo veo tomando la punta desde el vamos. Este caballo reapareció. Por lo que entiendo, este caballo no estaba en el tope de su condición. Esta carrera sirvió más bien de ajuste. Y el caballo ahora vuelve 3 semanas más tarde, más puestecito, en mejor forma, listo para tomar la punta y venirse de tiro a tiro. Lleva monta de confianza. Noten ustedes que este caballo lo reaparecieron con un jinete aprendiz, o sea que es una carrera totalmente falsa. Ahora sí, a Barrio Fugaz debe responder, debe tomar la punta desde el brinco inicial y venirse hasta la raya, la línea del 5 y 6 en la segunda válida, el 3 a Barrio Fugaz, número 3. En la tercera válida indicaremos a Lord Abarrio, un caballo que viene de una buena actuación, mejoró bastante en su última, a pesar de que, vamos a decir que
pudiera ser influenciada esta mejoría por el hecho de correr en ganadores de una, no figuradores. Sin embargo, tiene chance porque este lote realmente es bastante débil. Saludo el 8, viene de carreras muy malas, un caballo que evidentemente tiene muchísimos problemas, pero uno no sabe, a lo mejor el caballo hoy no le duele nada y pisa derechito y gana. Don Saúl el 9 viene de salir de perdedor, sube el lote, pero insisto, esta carrera es demasiado floja, demasiado malo este lote. Es una carrera abierta. Yo particularmente les aconsejaría a quienes vayan a jugar, por ejemplo, el pool de 4, que los pongan todos aquí. Uno no sabe qué puede pasar en esta tercera valía. 3, 8, 9, nuestra información. Recuerden que las etiquetas internacionales van a estar disponibles el día de hoy en la 3399, la etiqueta NY, con la información para el hipódromo de Aqueduct, los dos Pick 4 de Aqueduct en la etiqueta NY. Esto a partir de las 12 del mediodía y luego a las 3 de la tarde la etiqueta CAL con la información de los dos Pick 4 para Santa Anita. NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde, la información internacional de las mantequillas del 30G que estará disponible hoy sábado, mañana domingo, y luego descansa porque nosotros vamos a tomar la semana que viene completa de descanso. Para nosotros en lo personal pues es necesario un descanso, y esa primera semana de enero pues vamos a estar totalmente inactivos, tanto en los servicios de información porque no va a haber carrera, y en la parte internacional pues tampoco. Así que vamos a tener información hoy sábado y mañana domingo a nivel internacional. Cuarta valía para el 5 y 6, perdedores en 1200 metros, el debutante Prince Heart número 3, un caballo que puede salir airoso en su estreno, está debutando tarde, pero tiene chance por el tipo de carrera. Great Thunder número 6, viene de perder en la Sufra, en una carrera de no figuradores, pero aquí tiene su chance. Y Pirata Yara número 8, un caballo que hemos indicado varias veces, está por ganar. De repente este es el momento para este caballo que entrena el popular Bumba. Vamos a indicar el 3, el 6 y el 8 en la cuarta válida. En la quinta válida, una carrera para, imagínense ustedes el lote, caballos de 5 o 6 años, debutantes o no ganadores, exclusiva para jinetes que tampoco hayan ganado en esta temporada 2014. O sea que uno de estos muchachos puede obtener su primera victoria en la temporada. Vamos a indicar a In God We Trust, número 1, un caballo parejo, puede cristalizar acá en base a velocidad, el 6 siempre lo mismo, que con este mismo jinete que él lo conduce, viene de dos buenas figuraciones. Y King of Bari, número 8, que tiene velocidad y que sus dos últimas carreras son bastante buenas. Pienso que estos tres deciden, 1, 6 y 8 en la quinta válida. Cuando llegue la última, bueno, enviar la palabra pote a la 3399. Vamos a tratar de cerrar esta temporada valenciana llevándonos los acumulados. Pienso que por el tipo de carrera la Morocha puede rendir. Vamos a enviar la palabra pote a la 3399. No se queden afuera. Pote, 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 pote. Al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Pia Flash número 5. Mejoró bastante en su última. Fue una carrera para no figuradoras. Sin embargo, creo que por su velocidad y en 1000 metros, esta yegua es bastante, bastante peligrosa. Queen Leona el 6, otra yegua que se ha defendido, pero en ganadoras de una no figuradora. En su última mejoró bastante, llegó segunda de Sorita. Y Manacachi número 10, una yegua que parte por fuera, viene figurando, es una yegua de estas parejas, que es como el cuento del lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, uno no sabe en qué momento puede aparecer de verdad. Vamos a indicar 5, 6 y 10. La carrera es bastante, bastante complicada por el tipo de agrupación. Recuerden enviar la palabra pote a la 3399. No se queden afuera. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Mañana domingo estaremos con ustedes con las carreras de la Rinconada, el análisis, el comentario y el pronóstico, más el perrito, más Lucho Salitre, que van a finalizar el año justamente el día de los Santos Inocentes. Espero que las cosas salgan como debe ser y no como si fuera una broma el día de los Inocentes. Así que, como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un gran abrazo para todos.
que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas, cuídense mucho. Y por supuesto los espero mañana domingo, cuando estaremos acá en línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.